Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Boxeo al Garete. Bueno, mi gente, pues... Así mismo, como dice el polaco, llegó la era de la tiraera. Y, mi gente, estamos aquí. Como ustedes vieron al principio del video, un clip ahí de Oscar Valdés que posteó en sus redes sociales que ha puesto pues a Shakur Stevenson ya a boconear. Y como dijo Polaco, exactamente, estamos en la era de la tiraera y vamos a meterle a lo que dijo Shakur Stevenson. So, como vieron aquí está el videito, como les puse al principio, de que puso Valdés. Pero ya ustedes ven, Shakur Stevenson, ni lento ni perezoso, rápido puso unos comentarios y le dijo aquí al campeón: "Hey, champ, make sure your coffee is clean. We don't want that tea situation to happen all over again." Le mando un mensaje a Oscar Valdés diciéndole: "Oye, campeón, asegúrate que ese café esté limpio. No queremos otra situación como lo de los teces." Y le pone el emoji de llorando, tú sabes. Pero la cosa no queda ahí. Subimos un poquito más arriba y otra gente tuvieron otros comentarios como que "real shit talking herbal coffee beans". O sea, la gente se lo están tripeando un poco, pero después, ya ustedes saben, uno de los buscapautas tuvo que montarse también en este tren. Jake Paul diciendo: "Me río, tú sabes que ellos le ponen esteroides a la carne. Laugh out loud, his mica steroids in it. We know what Eddie doing." Nosotros sabemos lo que hace Eddie. So, "You're on steroids, motherfucker. You're on steroids. All you motherfuckers on steroids. All you motherfuckers. Hey." Unos fuetazos ahí que le manda Shakur Stevenson a EJ Paul al equipo de Reynoso, pero Shakur específicamente a Oscar Valdés. Una situación que, pues, como les digo, Polaco está encendido. Polaco, dile otra vez más: ¿a dónde estamos? Exactamente, estamos en la era de la tiraera, mi gente, y no hay más nada que hablar. Shakur ya empezó a promover la pelea. A mí, yo siempre veo estas cosas como promoción para ponerle hype a la pelea. A mí personalmente me gusta. Espero que Valdés le tenga una respuesta, aunque él ya dijo en un video que él va a dejar que los puños hablen por sí mismo, tú sabes. "Shakur's camp can do all that talking. April 30th, I'm letting my fans do the talking." Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Esperemos que la pelea no haya ningún drama como que está diciendo ahí Shakur. Esperemos que Shakur no se esté salando el mismo, pero nunca sabemos con este equipo de Reynoso y las cosas que ellos a veces hacen. Pero "You're on steroids, motherfucker. You're on steroids. All you motherfuckers on steroids. All you motherfuckers. Hey." Vamos a ver. Dejen sus comentarios, mi gente. Suscríbanse al canal. Sigan dándole like, compartiendo los videos y lo más importante, mi gente, es que sigan al Garete. Peace.